Señor, deposite sus palabras en tu espíritu. ¿Puedes tomar asiento? Prepara tu cuaderno, tu lapicera. Si no, ¿cómo vas a retener la palabra? Sabio es el hombre que no deja escapar ni una sola de las palabras que Dios le da. Amada iglesia, ¿estamos bien acá arriba? ¿Los instrumentos hablan solo? Qué difícil ha sido para el Hijo de Dios. Cuando hablo del Hijo de Dios, no hablo de Cristo, hablo de nosotros. Qué difícil ha sido entender en estos postreros tiempos escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces. Una de las cosas que más nos ocupa y nos preocupa tiene que ver con oír mal, porque eso determina todo nuestro camino. Se han levantado muchas voces para confundir a los hijos de Dios. Y a veces se han levantado voces de personas que parecieran ser hijos de Dios. Y no digo que no lo fueran, digo que simplemente muchos hablan sin haber gobernado primero el oír al Espíritu. Entonces, participando de una iglesia, se largan a hablar. Uno de los peores errores que hemos cometido fue darle tanto lugar a los análisis sin antes haber entrado en el Espíritu. Creo que el análisis es fundamental. Pero creo que es muy diferente una mente gobernada por el Espíritu y una mente gobernada por Grecia. La mente que quiere acercarse a Dios analizando, esa mente fracasa. Te voy a explicar. Muchos me dicen, y me han llegado a decir, de que yo predico en contra de la teología. No, nada que ver, todo lo contrario. Para mí no hay nada más rico que poder examinar, escudriñar, meternos en las Escrituras. Pero hay una diferencia entre hacerlo con una mente sumergida en el Espíritu y una mente sumergida en Grecia. Si vos intentas que alguien entienda las fiestas de forma teológica, esa persona va a fracasar. Lo primero que te va a decir es: Cristo fue las fiestas, en Él se cumplió todo, ya no hay más nada que hacer. Claro, ese hombre no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Ese hombre tan solo cumple leyes. Y en eso tiene razón, ya no hay más leyes que cumplir. En realidad hay una sola: entrega tu vida. O sea, algunos piensan de que es más liviano. En realidad todo es más pesado, porque ya no perteneces a vos. Antes, con leyes, más o menos te quedaba algo de vida. Hoy no te queda nada. Con Cristo estoy crucificado y se acabó todo. O sea, todo es Cristo. El que piensa que no tiene que cumplir más leyes está totalmente equivocado, porque ahora no tiene que cumplir leyes, ahora tiene que morir y dejar que Cristo viva a través de él. Entonces, el que me dice de que no tiene que guardar un sábado, gloria a Dios, no tiene que hacerlo. Ahora Él es el sábado para Cristo, porque Él es el reposo de nuestro Señor, porque Él vino a habitar en nosotros. Entonces ahora no tiene que guardar un día, ahora tiene que guardar todos los días, ahora tiene que guardar su vida. Entonces es bien complicado, porque el problema de que vos trates de meterte en la revelación de Dios sin Dios no lo vas a poder hacer nunca, porque para poder meterte en la revelación de Dios te tenés que meter en Cristo mismo. Entonces, tratar de vivir la teología fuera del Espíritu es tan mortal como conocer lo correcto y no hacerlo. Te va a juzgar. Nadie tiene esa capacidad. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque hoy te voy a hablar de una de las cosas quizás que sean más importantes de tu vida, y es entender
cómo Cristo se ha manifestado a lo largo de los tiempos. Estoy hablando puntualmente hoy de las primicias. He hablado de fiestas. Y vive Dios que cada fiesta para mí es una revelación nueva. Por eso no trato de enseñar sobre todas las fiestas. Pero comencé a comprender de que Dios es un continuo, es un presente continuo. Por eso Él se presenta a Moisés diciendo, yo soy. No se presenta diciendo, yo seré. Él es un yo soy. Y esto es algo bastante interesante, porque si Dios es un soy, mi pregunta es, si Él es, lo que Él enseñó a Abraham, lo que Él enseñó a Moisés, lo que Él enseñó a Josué, lo que Él enseñó a David, ¿pasó o es? Claro, alguno dirá, no, pero eso era para Israel. Claro, pero mi pregunta es, ¿acaso no somos el Israel espiritual de nuestro Dios? ¿Qué era Israel? ¿Un pueblo o una nación de Dios? Y si era una nación de Dios, ¿acaso nosotros no somos eso? Mi pregunta es, ¿era para Dios importante que ellos trajeran una gavilla o era para Dios importante que ellos se pararan primero para Dios? Y este principio de separarlo primero para Dios, ¿es del Antiguo Testamento o es algo vigente para nosotros hoy? Cuando vos tomás las Escrituras y las dividís en capítulos y leyes, te vas a encontrar con un problema. Te vas a encontrar con que vas a estar parado fuera de la ley. Cuando vos tenés que aceptar la ley es porque estás fuera de la ley, porque si vos estuvieras dentro de la ley no tendrías que aceptarla, vos ya estás en la ley. Ahora, quiero que entiendas que Cristo cumplió esa ley. Cuando hablo de ley, no estoy hablando de ordenanza. Hay una diferencia grande entre ley y ordenanza. El Levítico está lleno de ordenanzas, pero no está lleno de leyes. ¿Qué es una ley? Una ley es un principio espiritual que rige el universo. Ejemplo de ley universal. Lo inmundo no puede acercarse a Dios. Eso nadie lo puede quebrar. No matarás es una ordenanza, no es una ley. ¿Por qué? Porque si vos quebrás esa ley, esa ordenanza, lo mismo vas a poder cumplir con otras acciones. Ejemplo te doy. El Señor le da a Moisés una ley que le dice, no matarás. Pero a Josué le dijo, vas a aniquilar a todos tus enemigos que te encuentres del otro lado del Jordán. La pregunta es, ¿dónde quedó el mandamiento? Es que no era una ley, era una ordenanza relacional a la convivencia del pueblo. Cuando nosotros abrazamos leyes, mejor dicho, ordenanzas, y las instituimos como normas para nosotros, muchas veces nos van a proteger, pero a lo largo del tiempo nos van a secar. Cuando una persona se levanta por la mañana y dice, voy a hacer mi devocional, y se separa los 5 minutos de Dios, fíjense en el daño que muchas veces se hacen. Separan 5 minutos para Dios, leen una porción, la tienen porque encima nos mandan por email, todos los días nos mandan un devocional, tenemos los 5 minutitos con Dios. Leemos una porción bíblica, luego hacemos una oración. Padre nuestro, te doy gracias por este día, muchas gracias por la comida, gracias por la salud, gracias por la vida. Gracias Señor, te encomiendo hoy mi día, te encomiendo mi vida, te encomiendo mi familia, te encomiendo en el nombre de Jesús, amén. Eso se empezó a instituir como una práctica. Gloria a Dios. El niño tiene que ser instruido de esta forma. Pero la persona no lo vive adentro, lo vive como una ordenanza. Es decir, si no hago esto, Dios se va a ofender conmigo. Si yo hago esto, voy a ser bendecido. Y comienza a utilizar ese momento, en vez de conocer a Dios, con una práctica ritual. Puede pasar los 5 minutos lejos de Dios, repitiendo cosas para Dios. Aunque está lejos de Dios. Van a pasar 20 años, esa persona sigue con su devocional. Pero está enfermo, su familia está desnutrida espiritualmente, sus hijos se fueron de la iglesia. No logra discernir lo que es la derecha de lo que es la izquierda. No logra saber cuando algo viene de Dios, cuando algo viene del diablo. Hace alianza con cualquiera, no entiende por qué le van. Pero él sigue con sus devocionales todos los días. No logra saber por qué no puede vencer la pobreza, la enfermedad, la esterilidad. Pero él sigue con sus devocionales todos los días. El problema radicó en que hace mucho tiempo esa persona dejó de oír a Dios. Ahora está viviendo leyes, ordenanzas, autoordenanzas. Es
por eso que cuando en el corazón no se gesta primero la obra de Dios, muy difícilmente lo que vayas a hacer después con tu vida tenga propósito y sentido. Eso no solo ha matado la fe de la humanidad. ¿Y por qué digo que la ha matado? Porque cuando vos le hablas a alguien acerca de venir a Cristo, nosotros los hijos de Dios tendríamos que caminar por las calles y la gente tendría que hacer cola para que nosotros pudiéramos tocarlos. Esa era la vida de Pedro. Pedro caminaba por la calle y aún los enfermos sacaban los enfermos a la calle para ver si la sombra de Pedro los tocaba. ¿Saben por qué? Porque ese hombre manifestaba a Dios, ese hombre representaba a Cristo, ese hombre era como Cristo, ese era un discípulo. La gente hacía cola para ver a Pedro, no podía, era algo lejano. Pedro caminaba y la gente se desesperaba, pero cuando nosotros caminamos por la calle, lo que ven de nosotros muchas veces no es ni más ni menos que la imagen de otro vecino. Porque esa persona está llena de ordenanzas, está llena de rituales, está llena de paradigmas mentales de cómo deberían ser las cosas, pero en su corazón nunca se acercó a Dios porque no está dispuesto a que Dios tome gobierno de su vida. Porque cuando vos le decís, Señor, yo te entrego mi vida, le estás diciendo, yo te entrego mis proyectos, mi familia, mi empresa, mi dinero, y vos decís, no, es que yo no se lo voy a entregar a un hombre. Es que no se lo tenés que entregar a un hombre, se lo tenés que entregar al Espíritu de Dios. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que el Antiguo Testamento son leyes y no había nada escrito en el corazón del hombre. En el Nuevo Testamento, todo lo que Dios instituyó como ley es escrito en el corazón del hombre. Mi pregunta es, ¿estás en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Duro, ¿no? Pues para mí lo es. Alguno dirá, bueno, en esto estoy en el Antiguo Testamento, en esto estoy en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, ¿está bien? ¿Qué sé yo cómo funciona esa conversión del Antiguo al Nuevo Testamento? ¿Cuándo estás caminando en antiguos pactos? Cuando estás ejecutando rituales para poder agradar a Dios. ¿Cuándo caminas en el nuevo pacto? Cuando lo que está escrito en tu vida es la manifestación de lo que Dios quería. Hay personas que pueden caminar en el nuevo pacto en la relación con su esposa. O sea, yo amo a mi esposa, no hace falta que la Biblia diga que la ame, yo la amo. Yo amo a mis hijos, no hace falta que la Biblia me diga que ame a mis hijos. Yo los amo, está escrito dentro mío. Si eso se borrara de la Biblia, si un día yo no tengo que repetir versículos de memoria que digan amarás a tu esposa, no mirarás a la mujer de tu prójimo, no adulterarás, no te acostarás con otras personas, vas a honrar a tu mujer, el marido sea santo, el matrimonio sea lecho sin mancilla. Yo no necesito estar repitiéndome esos versículos para decir, cierto, no. Hay gente que sí, hay gente que dice, cierto que tengo que mirar solamente a mi esposa. Necesita todavía porque tiene todavía una antigua carga en su vida y tiene que repetir, cierto que no puedo, leyes. Pero hay algunos que no lo necesitamos. En este aspecto yo no lo necesito. Pero hay otras áreas de mi vida donde yo sí necesito recordar versículos. Ejemplo, cuando tengo miedo. Hay muchos miedos en mi vida que todavía no he vencido. O mejor dicho, los he vencido, pero los tengo que manifestar. Tengo que manifestar esa victoria, ¿se entiende? Porque en Cristo somos más que vencedores. O sea que hemos vencido, solo que ahora lo tenemos que manifestar. Entonces de repente un hijo se enferma y tengo que recordar, y ahí empiezo a evocar. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es. Entonces me empiezo a repetir las ordenanzas espirituales, las enseñanzas espirituales, porque adentro no está escrito, lo digo desde afuera para que se meta adentro, ¿me entienden? Entonces con este parámetro vos podés empezar a ver qué tanto de Nuevo Testamento y qué tanto de Viejo Testamento hay en tu vida. ¿Cuánto de Dios hay en tu vida? ¿Cuánto está escrito en tu corazón y cuánto no? Hoy estamos hablando de una celebración, de una convocatoria de primicia. Y muchos por orden, por obediencia de corazón, porque otros lo hacen, porque tienen temor. Gloria a Dios por eso. Vinieron y presentaron. Algunos dirán, che, pero las primicias solamente con plata. No, esa es la manifestación. Porque vos tendrías que traer, qué sé yo, te dedicás a vender empanadas, tendrías que traer las empanadas, tendrías que traer, o sea, donde vos querés crecer tendrías que traerlo. Pero como hemos codificado todo eso en un solo producto, que es el dinero no es de mamón, no es de tiro, no le pertenece al sistema, es un recurso que Dios nos dio a los hijos de Dios para gobernar.
Entonces eso es lo que presentás hoy delante de nuestro Señor, como manifestación de... Porque cuando vos sacás dinero, miren, yo le voy a decir a una persona, ¿cómo era tu mamá? Mi mamá era así, así, tu papá así, así. ¿Tuviste algún trauma en tu vida? Tuve cuando yo era chico, me pasó esto y aquello. ¿Cuánto ganás vos? ¿Qué te importa? Te dice. O sea, vos podés hablar de cualquier cosa, pero no le toqué el dinero a la gente. Eso es muy gracioso. Es mío. ¿Viste? Tipo, es mi precioso. No en vano la Escritura dice que donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Claro, en el fondo aparecen muchas imágenes y ideas, ¿no? Hay personas que han experimentado el abuso de autoridades de una plataforma como esta. Apóstoles que dicen, venga, traigan, pongan su dinero, siempre, siempre, siempre. Vive Dios que en esta casa no hemos hecho nunca eso. Y soy muy temeroso, cuando empezamos a celebrar esto, lo hice netamente por obediencia, porque si fuera por mí, créame, si fuera por mí, me cuesta muchísimo hasta permitir que la gente traiga, porque yo viví y crecí bajo un temor, pero tuve que vencer mi propio miedo. Y mi temor era ser hipócrita delante de Dios. Entonces, cuando alguien habla de dinero desde una plataforma como esta, es muy delicado porque se ha abusado mucho de la gente en función de esto. Es por eso que le enseño a la iglesia a gobernar primero su corazón. Porque si no, no podés gobernar lo que vas a hacer con el resto de tus cosas. Hoy estamos presentando nuestras primicias delante de Dios porque... No hay primicias sin panes sin levadura. ¿Usted entiende de que no hay fiestas de primicias sin panes sin levadura? Usted no puede presentar delante de Dios a Cristo si está lleno de usted, si está lleno de la carne, si está lleno de humanidad, si está lleno de sus deseos, si está lleno de amor propio. No puede presentar delante de Cristo esto. ¿Por qué es tan importante para Dios lo primero? ¿Por qué es tan importante para Dios lo primero? Quiero leerte algunas cosas. Primero te voy a dar una especie de clase sobre las fiestas de las primicias. Espero que tengas lapicera y papel para escribir. Oye, iglesia, si no lo tiene a partir del domingo que viene, empiece a anotar, ¿sí? Así sea que anote tres palabras, no importa. Registre palabras en su vida. Pregunta, ¿qué habló el Señor el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Porque vino el apóstol Fernando. ¿Y el anterior? No hablen los de adelante. La fiesta de las primicias era la tercera de las tres primeras fiestas. Caía el día después del primer sábado, después del decimoquinto día del mes. Jesús fue crucificado el decimocuarto día del mes, permanece sepultado durante el decimoquinto día, que es un sábado, y resucita de entre los muertos en las fiestas de las primicias, el decimosexto día del mes. ¿Saben? Hay teólogos eruditos que discuten si Jesús era el Hijo de Dios y por qué él era el Hijo de Dios y un montón de cosas. Usted tiene que leer un libro que se llama Más que un carpintero. Tiene que leer ese libro, es un libro precioso. De Josh McDowell. ¿Está bien dicho? Josh McDowell, gracias. Josh McDowell, gracias. Léalo ese libro, es tremendo. Es un libro que habla sobre por qué Jesús era el Hijo de Dios. Es una tarea para usted, para su hogar. Consiga el libro, es un libro pequeñito, finito. Y si quiere leer el tomo grande del libro, lea Evidencia que exige un veredicto del mismo autor. Y ahí tiene mucha más información. Pero son bases escriturales y son bases realmente profundas. ¿Por qué Jesús era el Hijo de Dios? O sea, más allá de toda experiencia personal. Este hombre, según la cuenta él mismo, él era un ateo que estaba estudiando teología para poder demostrar la inexistencia de Dios. Y cuanto más evidencia juntó,
el Señor mismo se reveló a él a través de las evidencias. Por eso él escribe un libro muy gordo, que era su tesis doctoral, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y él juntó tanta evidencia y se encontró con que no podía dar otro veredicto más que Jesús era el Hijo de Dios. Y saben, una de las cosas que plantean era que para que Jesús fuera el Hijo de Dios tenía que cumplir más de 60 señales, más de 60 ítems. Tenía que ser hijo de una virgen, tenía que nacer en determinada época del año, tenía que nacer en el pueblo de Israel, tenía que ser descendiente de la tribu de usted. Todas estas cosas que son escriturales, Jesús las cumplió todas. Dicen que la posibilidad que un hombre pueda cumplir todas estas pautas matemáticamente consiste en 1 sobre, raya, 1 seguido de 26 ceros. Saque usted el cálculo porque no tengo ni idea qué número es ese. Así que es más fácil creer que Jesús haya sido el Hijo de Dios a pensar que fue casualidad. Eso es para los ateos, pero no le estoy hablando a usted porque usted lo vive en su vida. Esto no lo necesita como información para creer. Pero este hecho de que él haya muerto en el 14º día, que haya estado sepultado durante el 15º día y al 16º día él resucita, esto realmente fue una de las señales, de estas tantas señales. Durante la fiesta de las primicias, ¿cómo? 16 él resucita. 14, viernes, sábado, domingo 16, él resucita. ¿Se entiende? 14 muere, 15 es sepultado, 16 él resucita. Durante la fiesta de las primicias, Israel tenía que llevarle al sacerdote una gavilla de los primeros frutos de la siega de la tierra. El sacerdote mecía la gavilla delante del Señor y era aceptada en nombre de Israel. Juntamente con la gavilla, se ofrecía un cordero macho sin mancha como holocausto al Señor. Levítico 23, 9 al 11 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Deme un segundo. Esto es cuestión de tener computadoras. De los frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, y para que seáis acepto, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Tal y como hemos notado, esta fiesta habla sobre la resurrección de Cristo y la presentación de sí mismo delante del Padre como primogénito de entre los muertos. Cristo es la ofrenda aceptable por quien y en quien todo Israel es aceptado en la presencia de Dios. Quiero leerte algunos pasajes para que puedas entender. En su resurrección, Cristo abrió el vientre de la muerte y se convirtió en el primogénito de una nueva raza. Estoy leyendo un libro. No, esto no es escritura mía, esto es un libro de un autor que se llama Jason Henderson, y el libro es Las Fiestas, así se llama el libro. Se los recomiendo también, está en internet, usted lo puede conseguir. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Empecemos a entender que escrituralmente Jesús es la primicia. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto lo hemos hablado muchas veces. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, lo primero. Ahora, Dios conoce y se relaciona con los seres humanos en uno de dos hombres, o Adán o Cristo. Dios puede ver a los seres humanos en uno de dos hombres, o Adán o Cristo, la naturaleza de Adán o la naturaleza de Cristo. No hay una tercera naturaleza. No hay una naturaleza de Sebastián Palermo. No hay una naturaleza de Pedro, de Pablo. No hay una naturaleza. No es que me ponga a la altura de los apóstoles, pero digo, de repente uno empieza a buscar. No existe una de esas naturalezas.
Así como las primeras gavillas de las cosechas de cebada, porque había tres fiestas en el pueblo de Israel, perdón, había tres siembras. Una siembra era la de la cebada, otra era la del trigo y otra era la de los frutos. Entonces la fiesta de las cebadas, la primicia, es la primicia de las cebadas. Era la cosecha de la cebada. Luego en el Pentecostés, que muchas veces también se la considera fiesta de primicias, lo que se presenta delante de Dios son primicias del trigo, pero en realidad es el Pentecostés, ¿sí? Aunque muchas veces usted la va a encontrar también como fiesta de primicias, pero la fiesta de primicias está pegada a los panes sin levadura, la fiesta primicia de la que estamos hablando ahora. Es un tema que la iglesia tiene que conocer. Diga, yo no soy ignorante y tengo acceso a la revelación de Dios. Créalo, porque si no usted se va a quedar siempre diciendo, eso a mí no me importa. En la medida que usted no lo entiende y no le importe, es muy probable de que usted se quede sin gobierno. Porque la revelación te da gobierno. La revelación te da autoridad sobre la palabra. Y la palabra te da gobierno. Así como la primera gavilla de la cosecha de la cebada brotaba de la tierra y era mecida delante del Señor por el sacerdote y aceptada en nombre del pueblo, Cristo, el primogénito de entre los muertos, se presenta ante Dios como una ofrenda agradable. Él es aquel en quien y por quien el cuerpo de Cristo es aceptado. Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es el primero en regresar a la casa del Padre. Él es el primero. Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Esto no era un capricho de parte de Dios. Él estaba hablando de la figura de Cristo. Él estaba diciendo, tráiganmelo primero, porque viene un día donde todas las cosas van a ser consumadas, en el que ustedes tendrán que presentarme a Cristo. Para que ustedes puedan acercarse a mí, yo tengo que ver a Cristo en ustedes. Era por eso que él estaba recorriendo a lo largo de la historia lo que siempre va a ser. Siempre vamos a presentarnos ante Dios como el cuerpo de Cristo, como Cristo mismo en su cuerpo. Esa va a ser nuestra forma de acceder a Dios. Cristo, Él abre la puerta, metidos en Él ya no vivimos nosotros, Él vive en nosotros, y cuando ahora Dios nos ve en Cristo. Recuerde que para Dios somos uno. Para Dios somos uno en Cristo Jesús. Deuteronomio 26:1-2. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y los pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere para habitar allí, para hacer habitar allí su nombre. Antes de regresar a su Padre, Cristo nos prepara un lugar por medio de la obra de su cruz, a través de su muerte, sepultura y resurrección. Cristo hizo exactamente lo que le prometió a sus discípulos. Abrió los cielos e hizo un camino para que estemos con Él en donde Él está. Esta realidad es precisamente la que Cristo estaba tratando de explicarle a sus discípulos en los días previos a su cruz. Juan 14, del 1 al 2, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Por eso va primero. ¿Cuál es nuestra morada? Cristo. Él nos prepara morada en Dios. Juan 17:24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, quiero que entienda que al igual que con las otras fiestas, la fiesta de las primicias es primero un logro y una experiencia solo de Cristo. Vuelvo a repetir, la fiesta de las primicias es un logro y una experiencia de Cristo. No es un logro mío. Yo no estoy generando primicias. El que generó primicias fue Jesús. Y porque Él abrió la puerta, yo hoy puedo celebrarlas. Y esa es la diferencia. Mediante nuestra participación, por fe en Cristo, se convierte en mi propia experiencia. Yo participo. Fui sepultado y fui resucitado en Cristo Jesús. Y por eso yo hoy puedo
disfrutar de esta experiencia. Yo sé que estoy diciendo algo profundo para los nuevos, para los que hace poco que nos están acompañando, pero créanme, es una palabra que usted tiene que conocer y con el tiempo va a ir tomando forma y color en su vida, porque Cristo va a empezar a tomar manifestación en su vida. ¿Por qué para Dios es tan importante lo primero? ¿Por qué para Dios es tan importante lo primero? ¿Para usted es importante lo primero? Yo no sé si usted se acuerda, yo cuando era más chico, que nos íbamos con los amigos a jugar a la pelota, a alguna cancha, que siempre que después terminamos de jugar a la pelota, alguien traía alguna gaseosa. Y tomaban todo el pico porque no había vaso. Y el que tomaba primero era el... O era el que mejor jugaba, o era el que le había ido a comprar, pero la destapaba rápido y le mandaba el trago. ¿Por qué? Porque de esa manera no contaminaba su saliva con la de los demás. Y el que le tocaba último, pobrecito, porque ahí te quedaba baba de todos los anteriores. Y el último pedacito era como, ¿quién toma el último trago? No lo tomaba nadie, el último trago. Te daba como una cosita. Claro. El tema es que cuando vos entregás a Dios lo primero, vos estás honrando y estás entregándolo. Quiero que se entienda de esta forma, lo santo, lo único, lo virgen, lo primero, es lo puro. No tiene antecedente que lo desvíe, no tiene iniquidades que limpiar. Es por eso que nosotros necesitamos a Cristo, porque Él es lo primero, no hay algo antes de Cristo. No hay una iniquidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Él no se desvió. Nuestra una iniquidad podría ser si Jesús hubiera desviado, pero como Él no se desvió, y antes de Jesús no hay nada, porque Él es el primero y Él es presentado delante de Dios, no hay nada torcido. Les hablaba hace un rato, imagínate de repente un ladrillo, que vos construyas un cimiento, pero el cimiento esté torcido. Tu primer ladrillo está puesto de este oeste, pero la pared que estás haciendo tiene que ir de norte a sur. Y se te va a complicar mucho porque el ladrillo ya está puesto. Y es lo primero. Y ahora te dice, bueno, tomá, te doy el segundo lugar. Y pero qué chiste, hay algo que está torcido y ahora tengo o romper o tengo que edificar sobre algo torcido. En las Escrituras se manifiesta claramente cómo recibir lo primero tiene que ver con honra. Quiero que usted me entienda, el que define lo primero, define la dirección futura de todo lo que viene. Ahora, la honra tiene que ver con el primer lugar, con honor. La palabra honra deriva de honor. Honrar a alguien es darle honor a alguien. Y honor es dar el lugar adecuado a la persona. Cuando vos le estás dando honor u honra a alguien, le estás permitiendo que defina ciertas situaciones. Ejemplo, si le permitís a la persona que tome lugar en la mesa, son muchos, se sientan en la mesa, y vos dejás, siéntese, ¿dónde me siento? Donde usted quiera, le está dando honra. Esa persona se sienta y termina de definir el lugar de todos los demás. ¿Me entiende? Si vos te querías sentar en la punta y la persona se sienta en la punta, pues ahora te tenés que sentar en otro lado. La honra hacia el otro termina definiendo tu condición después. Por eso lo primero termina definiendo lo segundo. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, Él termina definiendo todo lo que sigue. Una vez me explicaban que los gatos, supongamos, tienen los bigotes y que el tamaño del bigote define si el gato puede pasar o no puede pasar. Entonces, cuando el gato va a pasar por algún agujero, el primero, él ya tiene, obviamente, que no sé si mide con los bigotes primero o qué, pero tiene como un sensor que donde pasa el bigote, pasa el resto. En los niños, hasta 4 o 5 años, donde pasa la cabeza, pasa el resto del cuerpo. Tiene la cabeza más grande que el cuerpo. Y de la misma manera, cuando el bebé nace y con la cabeza abre la matriz, al pasar la cabeza pasa el resto del cuerpo. De la misma manera, Cristo, nuestra cabeza, abre la matriz de la muerte y donde Él pasa, pasamos nosotros.
De la misma forma, cuando vos vas a derramar aceite, imagínate que vas a derramar aceite sobre alguien, que quieras mojar a alguien. ¿Alguna vez quisiste mojar a alguien? Si vas a mojar a alguien, tenés que mojarlo en la cabeza, porque eso le moja todo el cuerpo. Si le mojas los pies, queda el pie mojado nomás. ¿Te ha pasado alguna vez? No te digo que celebre carnaval, ni mucho menos, pero ¿alguna vez en esas fiestas paganas le tiraste agua a alguien? Le tirabas agua en la cabeza, o por lo menos le trataba de derramar el... Lo mismo pasa con la unción. ¿Usted alguna vez se puso a pensar por qué cuando derramaban aceite se derramaba sobre la cabeza y no sobre la mano, o sobre el torso, o sobre los pies? ¿Por qué se ungía la cabeza? Porque la palabra declara que el aceite desciende de la cabeza hacia la barba de Aarón, que era el sacerdote, era el ámbito sacerdotal, y descendía sobre todo el resto del cuerpo. Cuando el aceite cae sobre la cabeza, el resto del cuerpo recibe esa unción. Por eso es muy común de repente que esta casa tenga mucho de lo que Dios nos ha dado nosotros como familia. Y muchas de las cosas que nosotros logramos, ustedes también lo logran. Y muchas de las cosas que todos, muchos pasos que nosotros hemos cruzado, ustedes también lo van a lograr. Y eso tiene que ver con que hay una unción. Y lo mismo les va a pasar a ustedes. Lo que ustedes se derrame sobre ustedes les va a tocar a sus hijos. Y les va a tocar a sus nietos. Porque esa es la unción de la primogenitura. La unción de la primogenitura, de lo primero, es que con lo primero viene todo, viene el resto. Entonces, para Dios es importante porque es la manifestación y el designar todo lo que viene luego. Cuando vos le das lo primero a Dios, le está dando lugar para que Él tome decisión en todas las demás áreas de tu vida. Qué tremendo que es cuando un niño de pequeño es forjado en los caminos del Señor. Honro a mi padre y a mi madre por haberme escondido en los caminos del Señor de pequeño. ¿Saben por qué? Porque todas mis decisiones tienen que ver con el Señor. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿eh? Porque de última mis iniquidades tienen que ver con errores personales, o a lo sumo alguno que otro error de mi padre. Pero hoy no estoy viendo si tengo un hijo con una mujer o con otra mujer. Yo personalmente, hay gente que dice, yo ya estoy así en esa situación. Pues glorifica a Dios porque le ha sanado. Pero tiene que reconocer que si usted no empieza a poner a Dios en primer lugar, va a seguir construyendo de forma torcida. No conozco por qué le tocó vivir eso. Pero una cosa sé. Haga todo lo necesario para que sus hijos no tengan que vivir lo que usted ha vivido. Ni para que tenga que caminar pasos torcidos que usted ha caminado. Ponga a Dios en primer lugar. Convierta al Señor en primogenitura. O sea, no lo puede convertir usted, sino preséntelo como primogénito en su vida. Manifestar lo primero es manifestar honor. La honra tiene que ver con dar primer lugar. Hay una historia en el libro de Segunda de Reyes, creo que es capítulo 17, si no me equivoco, o Primera de Reyes, verso 8. No anoté acá la cita, tengo todo anotado el pasaje, pero no anoté la cita. Dice así, es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, vino a Elías palabra de Jehová, levántate, vete a Sarepta. Le dice Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué tal, eh? Gracias. Primera de Reyes. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Usted logra ver la similitud con la historia de Jesús y la mujer samaritana? Estaba fuera de la ciudad, probablemente en la puerta. Él llega y le dice, dame de beber. Viene Elías y le dice, dame de beber. Lo primero que Dios va a hacer cuando llega a tu vida es decirte, dame de beber. La mujer fue y le trajo, y trayendo ella, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, acá la complicó más Elías, ¿no?
Y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Este profeta, yo digo, Elías debe haber sido bravo, ¿eh? Yo no me lo quiero ver cruzado. Saben que dos o tres veces lo quisieron ir a buscar y como él no quería ir, pidió que descendiera fuego del cielo y se consumió todo lo que vinieron a buscarlo. Pobrecito el último, me daba lástima cuando hablé de decir: por favor, Señor, tenga misericordia en mí, dice el rey que lo acompañe. Era de muy pocas pulgas. Él dice que cuando peleó contra los de Baal, se le burlaba a los de Baal. Griten más fuerte a ver si Baal está durmiendo. Es el irónico. Pero él era muy seguro de quién era Dios. Ahora, este hombre ve a una mujer y conoce su situación, sabe que es viuda, y le dice: dame un poco de pan. Y escucha lo que le dice la mujer: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Qué deprimente! Esta mujer tenía tan poca comida en su casa. Ojo, estoy hablando de un tiempo donde vos no sembrabas y cosechabas. Era un tiempo de sequía, no había agua. No salía nada de la tierra. La tierra estaba con un hambre tremenda. Tiene un poco de harina en una vasija. Y el profeta de Dios viene a la casa y le dice: dame de comer. Uno diría desde afuera, hubiera aparecido el ministerio de misericordia de la iglesia y le hubiera dicho: qué inmundo que sos, qué aprovechador, cómo te abusás de la autoridad. Dale ese poco de pan a esta viuda y su niño. Esa gente que tiene buen corazón muchas veces no tiene ni idea lo que pasa en el mundo espiritual. Tiene un buen corazón y Dios lo glorifica por eso, pero no habilita a que la persona conquiste. Quiero que sepas que cuando vos le das al pobre, cuando vos le das al huérfano, no lo sacás de su situación. Vos cambiás de situación. Dar es algo que te sirve a vos, no es algo que le sirve al otro, porque el otro va a seguir necesitando. Si querés ayudar al otro, enseñale a dar. Ay, iglesia, espero que lo entiendas. Voy de nuevo. Si yo quisiera ayudarles a ustedes, no tengo que darles dinero, porque ustedes mañana van a volver a tener hambre. El mundo utiliza esta dinámica. El mundo te dice: tengo 2 millones de dólares, se lo voy a dar a tu fundación. Pero el mes que viene esa fundación va a volver a necesitar 2 millones de dólares de nuevo. Vos no estás cambiando la situación del otro porque le des. Entonces alguien me dirá: ¿y entonces por qué le doy? Porque Dios está probando tu corazón. ¿No te das cuenta que antes te daban a vos y ahora estás dando vos? Dar no es algo que le sirve al otro, es algo que te sirve a vos. Entonces alguien me dice: pero yo quiero ser un buen maestro, quiero enseñarle al otro a que no tenga necesidad. Entonces enseñale a dar. Dar no es sacar plata y poner. Dar es cuando tu corazón logra romper la dependencia del amor al dinero. Dar es cuando tu corazón logra quebrar el temor a la escasez, porque vos sabés que hay un Dios que te da. Entonces cuando aparece Elías, ahí está el Hijo de Dios, el hombre de fe, que puede hacer que los cielos se detengan, y se encuentra el prototipo de iglesia. Una iglesia viuda, una iglesia escasa. Eso fue lo que pasó hoy. Y el profeta dice: dame aceite, dame de tu pan. Y la viuda le dice: no tengo más que para comer para mí, o sea, ¿qué me estás pidiendo? Elías no necesitaba que la viuda le diera. Dios no necesita que usted traiga dinero acá adelante. Quiero que entienda eso. Vive Dios que no ponemos ningún cartelito en ningún lado: traiga su ofrenda, noche de bendición de milagro, deposita allí sus diezmos. Vive Dios que no hacemos nada de eso. Vive Dios que no le decimos a la gente ni cuánto necesitamos ni nada. El Señor provee esta casa y sostiene a muchos de esta casa solo por su gracia. Créalo que solo por su gracia. ¿Usted quiere saber cómo hacemos para pagar todo lo que pagamos? Más o menos, para que usted se dé una idea, son 180 mil pesos por mes que tenemos de mantenimiento de todo esto. Saca usted los números. Porque viste que uno le tiene miedo a hablar de la plata. No tenga miedo a hablar de plata.
¿Usted quiere saber cómo hacemos? Los sobres están cerrados. ¿Y cuánta plata tenemos? No tenemos idea, están en los sobres. Así hacemos. Se juntan una vez cada dos o tres meses. Cada dos o tres semanas y ahí lo abren. Esa es la forma. Y pero eso no es, eso no está en ninguna empresa. ¿Hay alguna empresa que haga eso? Eso va contra todos los sistemas de economía. ¿Qué cosa? Y que vos de repente no tengas ni idea cuánto dinero estás disponiendo y cuánto no. Tratamos, y todavía estamos aprendiendo, de tomar decisiones basadas en la fe y no basadas en los números. Pero cuando la viuda cierra su bolsillo, cuando la persona cierra su bolsillo y dice, yo necesito que me dé, ayúdame. Si te ayudo, no te puedo dar. Para ayudarte, te tengo que enseñar a dar. Ahora, para cubrirte transitoriamente y para yo hallar gracia delante de Dios y para que mi corazón sea probado por Dios y ser yo el que crezca, entonces sí te doy, porque yo no amo el dinero. A vos te voy a ayudar transitoriamente. Pero vos le vas a dar gloria a Dios, no a mí. Porque mi oportunidad de crecer viene cuando doy. Esa era la situación de la viuda. Una mujer que no entendía mucho y que le dijo, solamente tengo esta poca harina. ¿Por qué Dios le pediría la harina, el aceite, que habla de la unción? Elías le dijo, no tengas temor. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escasará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en el que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. ¿Qué hizo ella? Ella entregó su primicia, lo primero, lo único, el todo. Oiga, don Elías, mire que no tenemos más, ¿eh? ¿Sabes qué es la viuda de Sarepta? ¿Sabes lo que significa Sarepta? Significa refinación, fundición. Tremendo. Y ella era una viuda. El tema de viuda en la antigüedad era el concepto de una mujer que no tenía quien la sostenga. Ser una mujer y ser viuda en el antiguo tiempo era casi como ser condenado a muerte. Si no tenías recursos, ni dinero, ni nada, lo único que te quedaba era dejarte morir o prostituirte. Y si tenías hijo, ni te digo si eran chiquitos que no podían trabajar. Si eran grandes, tenían que traer a la casa, tenían que salir a trabajar. Porque no tenía forma de sostenerse. ¿Cómo se sostenía? No había jubilaciones, no había pensiones, no había nada de todo lo que hoy tenemos. ¿Cómo se sostenía una viuda? El único sostén de una viuda era Jehová de los ejércitos. Por eso es que muchas veces nosotros no logramos entender. Para presentar delante de Dios tenemos que presentarlo primero, presentarlo mejor, presentarlo todo. ¿Querés vencer sobre ámbitos en tu vida? No te estoy hablando de lo económico. Por favor, espero a esta altura, iglesia, que tu mente vaya mucho más allá del dinero. El propósito de tu vida no es tener dinero. El propósito de tu vida es ejecutar acciones. El dinero apenas es un medio. Pero para presentar delante de Dios y para gobernar, necesitas mucho más que dinero. Necesitas tener propósito. Saber qué es lo que Dios te está pidiendo, qué es lo que Dios va a hacer con tu vida, qué es lo que Dios quiere con tu vida. Y a veces no podemos hacerlo porque estamos todo el tiempo con la unción de la oveja. ¿Viste la unción de la oveja? El otro día me la decía un pastor. ¿Sabes cuál es la unción de la oveja? Me prestas, me oras, me das, me... ¿Quién me lo decía eso? ¿Me lo decía alguien? Ah, ya sé quién lo decía.
No les puedo decir. Me prestás, me orás, me das, me traes. No está mal, no está mal para un niño. No está mal para un niño. Bueno, esta ya no es un adolescente. Pero hay un momento donde vos estás empezando a que crezcan. ¿O no? Papá, me traes, hija, anda vos. Otras cosas sí, otras cosas no. Y a veces nosotros no queremos presentarnos delante de Dios porque tenemos miedo. Esta viuda entregó todo lo que tenía. ¿Querés aprender a gobernar? ¿Querés aprender? Aprende a dar sin miedo. ¿Querés aprender a tener gobierno sobre tus hijos? Entregáselos al Señor. Ya lo hice cuando eran chicos. No, no, eso fue un acto ritual. Entregárselos al Señor es presentarlos delante de Él todos los días. ¿Cuántas veces orás por tus hijos? Hablaba con una mamá en estos días y le decía, cuando tu hijo duerma, porque estaba con algunos conflictos, cuando tu hijo duerma, levántate de la cama. Son las 2 de la mañana, pon el despertador. Acércate a la habitación, ungile la pieza. Poné tu mano sobre tu hijo y decile, hijo, vas a ser hijo de paz. Hijo, te bendigo. Bendigo tus sueños. Ato la voz de los secuestradores, ato la voz de los mentirosos, ato la voz de los que te estorban, ato la voz de los que te seducen, ato la voz en el nombre de Jesús, y ahora pongo palabras de vida sobre tu espíritu. Hijo, te bendigo en el nombre de... Eso es tomar gobierno. Si él te llega a escuchar cuando estás despierto, ah, mamá, ya, basta. Pero hacelo cuando esté dormido. ¿Quién puede impedir que vos hagas guerra espiritual por tus hijos? Sé violento espiritualmente. A veces somos violentos en la carne, pero no somos violentos en el espíritu. A veces somos capaces de gritarle a nuestro hijo 20.000 cosas, pero no sabemos cómo gobernar en el espíritu. Presentate por tu hijo todos los días. Tu hijo consume drogas. Consume drogas. Aprende en qué partes del cerebro la droga actúa. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo cierro el circuito de recompensa a la cocaína. Y cuando consumas cocaína, no vas a sentir nada. En el nombre de Jesús. Empezá a declarar con tu voz, que vas a decir, ah, pero eso es... Empezá a creerlo, a declararlo, porque cuando vos lo haces, tu Dios que está en los cielos ve lo que haces en lo secreto, y Él te va a recompensar en público con un hijo que le adore, con un hijo que le siga. Gobernar tiene que ver con ser violento en el espíritu, no en la carne solamente. A veces queremos que nos den, que nos provean. Esa mentalidad de esclavos que ha desarrollado una sociedad que te ha hecho creer que lo máximo a lo que podés aspirar es a tener un buen empleo. Oiga, iglesia. Iglesia, lo hemos hablado muchas veces a esto. Tener un buen empleo es una bendición, pero el Señor no te quiere bajo la tutela de nadie más que de Él mismo. Y si ya estás en una edad donde no podés empezar un proyecto propio, anima a tus hijos a que no se queden con una mentalidad de empleado. No estoy hablando de un dinero, de una empresa o de un trabajo solamente. Estoy hablando con la mentalidad. Esa mentalidad del subsidio, del denme, del ayúdenme, del protéjanme. Del otro tiene que hacer algo por mí. Porque yo tengo un Dios que me provee, que me da. No tengo miedo a dar porque sé que Él siempre va a traer. No tengo miedo a bendecir porque sé que soy bendecido, soy agente de bendición. Pero cuando nos movemos con miedo, con terror, si doy me quedo sin, me están manipulando, no sé qué van a hacer. Una vez me decía un pastor, ¿y vos entregas tus diezmos? Claro que entrego mi diezmo. Entrego mi diezmo, mi autoridad, con mucho gozo. ¿Y vos qué sabés lo que hace con el dinero después? ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué sé yo lo que hace con el dinero? ¿Vos sabés lo que hacen con la plata que vos pagás los impuestos? ¿Vos sabés lo que hacen? Me tuve que pagar cualquier cantidad de plata en impuestos. Me voy a presentar ante la casa de gobierno. Yo quiero saber qué pasó con los 3.500 pesos que puse el otro mes en DGR. Explíquenmelo, por favor. Somos todos cocoritos con el mundo espiritual, con los hijos de Dios. Es fácil pegarle a los hijos de Dios porque no se van a levantar violentamente, naturalmente contra vos.
A mí me da mucha gracia el mundo cuando trata de decir, ahí te inflan la cabeza, te seducen. Claro, como si afuera no te sedujeran y no te inflaran la cabeza para comprarte los celulares que no te hacen falta, para comprarte la zapatilla que no te hace falta, la bicicleta que no te hace falta, el auto que no te hacía falta, pero te hicieron creer que te hacía falta. Escuchamos al mundo y dejamos de oír al Padre. Somos gente de gobierno. Somos gente de gobierno, y gobernar no significa dar órdenes. Gobernar significa depender de Dios. Escuche lo que le digo. Gobernar no significa dar órdenes a los seres humanos. Oiga, vos, poné la silla acá, lleva la silla allá, haz esto. Me tenés que obedecer, soy tu líder. Eso no es gobierno. Es autoritarismo. Gobierno tiene que ver cuando en el espíritu vos le decís a los demonios que suelten la vida de tu hijo, que suelten la vida de la mente de tu esposo que ha estado siendo infiel a través de la pornografía. Que suelte la vida de tu esposa, de Jezabel, de esa manipulación jezabélica de la vida de ella, para que deje de convertirse en una persona demandante de cosas que no son y deje de retener para ella lo que no le pertenece, su cuerpo. Ser violento en el espíritu y gobernar tiene que ver con esto. Eso es cuando presentás primicias delante de Dios. Señor, esto es todo, lo primero, toma el lugar, toma la forma. Cuando presentamos primicias delante de Dios, Él puede ordenar el resto de las cosas. Cuando Él está primero, todo lo demás se sobreedifica fácilmente. Esta mujer, esta viuda, entendió el principio del todo. Lo primero es todo. Lo primero es todo. Lo primero sacrifica el resto. Alguno dirá, lo santifica. Sí, lo santifica, pero lo sacrifica, porque si tomó lo primero, tomó el resto. Quiero que entienda, iglesia, que esta no es una acción una vez por año. Lo hacemos una vez por año, aunque muchos lo hacen de forma práctica. Hay personas que en su corazón lo han decidido y ni bien tengan semillas que quieran incrementar, siguen presentando delante de Dios. Gloria a Dios por los corazones que han decidido no ponerle tiempo a Dios, sino que entienden el principio espiritual de los designios de Dios. Pero esto lo hacemos una vez por año por el solo hecho y el solo motivo de que como casa manifestamos al mundo espiritual y todos juntos manifestamos al ámbito espiritual que Él es primero para nosotros. Por eso es que fue una semana de panes sin levadura, de entrega. Y fue una semana difícil, ¿eh? Fue una semana difícil de despedazamiento, de muerte, de reconocimiento de pecados, de autoconfrontación. ¿Recibieron todos el material que recibieron para hacerse preguntas? ¿Cuántos pudieron hacer esto? A ver, levante la mano los que pudieron estar haciendo esto. Gloria a Dios. Y si no lo has hecho, ¿no te parece que sería linda y buena oportunidad comenzar a hacerlo? Ya estoy finalizando, pero quiero que podamos presentarnos todos juntos delante de Dios. Hemos partido el pan, hemos comido, hemos bebido, y quiero que todos juntos, si puede ser, los ministros pasen rápido, podamos tomarnos de la mano. Y hoy, póngase de pie allí. Vamos a tener un tiempo donde vamos a presentarnos como casa espiritual. ¿Cuántos vienen por primera vez? Levante la mano los que vienen por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Allá hay gente. Dios te bendiga, varón. Que alguien se le acerque, lo bendiga. ¿Alguien más? Levante la mano si alguien nos visita por primera vez. Allá al fondo, Dios te bendiga. Nadie viene por primera vez, pero cada vez son más. Dentro de poco vamos a estar haciendo reunión en la vereda. Bueno, y si hace poco que estás participando de esta casa, quiero decirte que esta es una casa de obediencia. Oímos a Dios y obedecemos.
y te bendecimos y te recibimos si venís en el nombre de Jesucristo para formar parte del cuerpo de nuestro Señor. Vas a oírnos hablar mucho acerca que el Espíritu de Dios puede hablarnos y que nosotros podemos oírle. Y ese es tu desafío, poder deshacerte de todas las voces que te están hablando y aprender a oír la voz de Dios en tu vida, porque Dios quiere una relación personal con vos. Cuando digo personal, no estoy diciendo de que Él tenga algo solo con vos. Él tiene algo con Cristo, con su iglesia, con su Cristo en la iglesia. Y iglesia no es esto. Esto es congregación. Pero casi todos los que estamos acá tenemos a Cristo, y todo lo que es Cristo es iglesia. Por lo tanto, si vos querés formar parte de la iglesia de Cristo en esta casa, tenés que deshacerte de todo lo que es no Cristo en tu vida. Todo lo que es no Cristo en tu vida tiene que salir. No tiene que ser ahora, no tiene que ser esta semana, pero empezá a sacarlo desde esta semana. Permití que Dios empiece a guiarte en esto. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que te manifiestes a esas personas que se están sumando en este tiempo. Te pido que tú les hables en su espíritu. A los que nos están siguiendo por internet y que nos han pedido tantas veces discipulado, no es que no querramos contestar, es que tomamos esto muy en serio. Y hay muchas personas que aún no les hemos contestado porque estamos orando. Yo le pido a la iglesia que se tome de la mano, todos juntos que nos tomemos de la mano. Es una manifestación, una expresión. Es una expresión de que somos uno en el Señor. Y eso es lo que me gustaría que estemos presentando delante de Dios ahora. Nuestra vida como todo, delante de Dios. Padre, en esta hora, unidos en Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú tomes de nosotros a Cristo, Señor. Y para que todo lo que es no Cristo en nuestra vida sea quitado, Señor, junto con la levadura que fue sacada esta semana. De la misma forma en la que quitamos la levadura, así sea quitado de nosotros todo lo que es no Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de los que están presentes y de los que nos están viendo por internet, de los que aquellos que no pudieron llegar hasta el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, pido que tu palabra les sea revelada. Oh, Señor. Atráenos a ti, Señor, a la cruz, a la resurrección en Cristo Jesús, a la vida eterna junto contigo, Señor. Esa vida eterna que comenzó ya, la cual podemos vivir en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. En el nombre de Jesús, bendecí a tu hermano, ora por él, ora por levantar. Levanta la mano en alto de tu hermano allí. Levantala, decirle: Señor, voy a sostener la mano de mi hermano. Voy a sostener, Señor, esta casa. Voy a sostener, voy a bendecir tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Traigo mi manto y mi corona delante de quien tú eres. Traigo mi manto y mi corona, entrego solo a ti. Como los 24 ancianos y la entrada en Jerusalén, la mujer en la casa de Simón, yo me lanzo a tus pies. Como los 24 ancianos en la entrada de Jerusalén, la mujer en la casa de Simón, yo me lanzo a tus pies. No tengo otro bien fuera de ti, no tengo otro bien fuera de ti, no tengo otro bien fuera de ti, Señor. No tengo otro bien fuera de ti, no tengo otro bien fuera de ti, no tengo otro bien fuera de ti, Señor.
soy ni lo que tengo delante de quien tú eres. Traigo mi manto y mi corona, entrego todo a ti. No importa, no importa quién soy. Traigo mi manto y mi corona, me ofrezco solo a ti. Como los 24 ancianos en la entrada de Jerusalén, la mujer de la casa de Simón, yo me lanzo a tus pies. Como los 24 ancianos en la entrada de Jerusalén, la mujer en la casa de Simón, yo me lanzo a tus pies. No tengo otro bien fuera de ti, no tengo otro bien fuera de ti, no tengo otro bien fuera de ti, Señor. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a Dios.